Más información tras una serie de investigaciones y el trabajo de la DDI local en conjunto con otras fuerzas policiales, se pudo desarrollar un procedimiento para desbaratar una banda relacionada con el cuento del tío en la región. Para conocer detalles de este procedimiento vamos a tomar contacto con el subjefe de la DDI local, el comisario inspector Marcos Chelía, que está en línea. Comisario, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, gracias a ustedes. Efectivamente se hizo un procedimiento, unos allanamientos en Buenos Aires, en conjunto con policía local de Francisco Madero y de la zona. Le explico en breve, si quiere, de qué se trata. Sí, cómo no. Esto es una banda de la comunidad gitana, son cuentos del tío de distintos estilos, del estilo de Corralito, donde hablan con una persona de la tercera edad. Le hacen creer que hay un corralito, que tiene que sacar el dinero, que, o que tiene que depositar, o que tiene que cambiar el dinero porque cambió el número de serie. O si no, otro tipo de cuento que le hacen es que llamar a la madrugada a una persona de la tercera edad, hacerle creer que tiene secuestrado al hijo, al nieto. Bien. Y de esa forma los confunden y se apoderan de sus ahorros, de alhajas, de, o de los valores que tengan en ese momento. Uh-huh. Se trabajó en conjunto con policías de seguridad de acá, de la zona. Estas bandas han agarrado el interior de la provincia de Buenos Aires para cometer la mayoría de sus ilícitos, y no es una sola banda, sino hay bandas que tienen un centro operativo en Córdoba, otro en Capital, uh-huh. En distintos lugares, y desde ahí operan para luego tener otra parte de la gente como recolectores de los botines. En este caso tenían a dos personas de la comunidad gitana. Creemos que el resto de la banda son de la, también de la comunidad gitana. Uh-huh. De esta forma se hacen de grandes sumas de dinero, y por decirlo así, para blanquearlo compran vehículos de alta gama, embarcaciones y así sucesivamente. Estas personas estaban guarecidas en un departamento en Mataderos, por lo que se consiguieron allanamientos, uh-huh. Para lo cual se tuvo el apoyo de la UFI 2 a cargo del doctor Leandro Cortelesi, y la UFI a cargo del doctor Teodoro Ruiz Shertron, de acá de Pobojó, uh-huh. y de esa forma se allanó en la madrugada del sábado en Capital, pudiendo establecerse que efectivamente vivían ahí, como se había corroborado, que habían efectuado grandes gastos de dinero, habían efectuado la compra de vehículos de alta gama, embarcaciones, como le decía, uh-huh. y además se pudo secuestrar elementos de prueba, como son los celulares, notebooks, dinero, dólares. Bueno, de eso se trató el operativo. ¿Hay personas detenidas luego de toda esta investigación? Hay personas detenidas, y no sé si aún permanecerán detenidas, porque la carátula uh-huh. de estos delitos son estafas o tentativas de estafas, y muchas veces son delitos escarcelables. Uh-huh. Pero así habían sido llevadas a declarar. Esto empezó la semana pasada, cuando una vez obtenido a través de la investigación los datos en que andaban, ¿sí? Uh-huh. Gracias a las cámaras de seguridad del municipio de Cobajó, al universo de llamadas y otros elementos de prueba que están siendo utilizados en este momento, es que se pudo establecer que estos se movilizaban en un Gol Tren y la patente del vehículo. De uh-huh. esta forma se pidió el secuestro en toda la provincia, y fueron interceptados por la Policía de Seguridad Vial de Camet, en Mar del Plata, y detenidos junto con, y secuestrados valores que demostraban que estos justamente estaban haciendo el trabajo de recolección. Bien. En este caso se trata todo de personas mayores. ¿Se sabe si había menores involucrados en las bandas? No había menores uh-huh. involucrados, son todos mayores de 18 años. Y bueno, hay que tener especial cuidado con las personas de la tercera edad, uh-huh. porque estas personas, una vez que se captan la atención de ellas, se vuelven muy vulnerables, uh-huh. ya que los confunden, les hablan rápido, les hacen voces parecidas, claro. y lamentablemente caen en el ardid, en la trampa de ellos. Uh-huh.
Bueno, se han hecho importantes campañas que tienen que ver con esto, ¿no? De concientizar a la población, de informar a los adultos mayores, especialmente a aquellos que viven solos, para evitar este tipo de estafas. Efectivamente. Es lo que se trata, de concientizar a las personas de que si tenemos familiares o allegados de la tercera edad, de que les adviertamos de esta modalidad delictiva que ha proliferado en el interior de la provincia. Comisario, de los hechos que se intentaron perpetrar aquí en Pehuajó y en la zona, ¿se sabe cuántos se lograron, digamos, culminar? ¿Se logró la estafa concretamente? El número no se sabe. Ajá. Porque muchos no quieren denunciar, muchos se callan la boca, o muchos dicen, sí, a mí me llamaron pero no me sacaron nada. Entonces es difícil establecer qué hecho fue consumado y qué hecho no fue consumado. Pero sí, se sabe que son varios los hechos en toda la zona, no solamente en Pehuajó. Tenemos hechos en Francisco Madero, tenemos hechos en Coronel Suárez, tenemos hechos en Carvé. Esos son los hechos que tenemos, que sabemos con certeza que fueron consumados. Bien. ¿La investigación continúa? ¿Se está tratando de dar con más personas integrantes de estas bandas? ¿Quedó cerrada en estos allanamientos? No quedó cerrada. La investigación continúa. Está en evaluación los elementos secuestrados para ver a través de ello qué otra medida va a tomar la autoridad interviniente, la autoridad judicial, el doctor Cortelesi, como el doctor Ruiz Shertron. Bien. Comisario, le agradecemos muchísimo por la información y, como siempre, las felicitaciones al personal por el trabajo. Muchas gracias. Que tenga buen día. Buen día. Hasta luego. El comisario inspector Marcos Chelía, subjefe de la DDI, hablando de estos allanamientos que permitieron dar con una banda de la comunidad, con varias bandas en realidad, de la comunidad gitana, que delinquían en la modalidad cuento del tío en toda la región.